tardes a todos. Hoy vamos a dictar el quinto teórico del curso de Matemáticas 03. ¿Se acuerdan el otro día, el último teórico, el teórico 4 que habíamos visto? Habíamos terminado con el repartido, con el tema 3 del teórico, que básicamente tenía que ver con determinante. Empezamos el tema 4, con el cual vamos a seguir la clase de hoy. En el tema 3 habíamos demostrado el teorema de matriz invertible y el teorema Vinicoci, ¿sí? Que era un teorema bastante concreto, bastante sucinto, pero que la notación demandaba un poco más de trabajo. Y si recuerdan, habíamos echado mano a una serie de proposiciones que involucraban matrices elementales, ¿sí? Un poco ahí también vieron que la importancia de haber hablado antes de las matrices elementales, que capaz que al principio, cuando lo tratamos, no parecía tener demasiada importancia, pero bueno, fueron importantes justamente para mostrar esos teoremas. Si no hubiésemos sabido que eran las matrices elementales, iba a ser más complicado entender lo que decían esas proposiciones. Y terminamos el tema 3 viendo lo que era la regla de Cramer, que era un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales basado en el uso de determinantes, ¿sí? ¿Se acuerdan que la regla de Cramer lo que hacía era calcular el determinante de la matriz del sistema y en base a eso podíamos distinguir dos casos: el caso donde el determinante de la matriz del sistema es distinto de cero, eso me da el valor del sistema con matriz determinada, y las soluciones obtenidas, ¿se acuerdan? Cada incógnita, es decir, se obtenía a partir del cociente de dos números, que ese cociente se construía con el denominador, poníamos en el denominador el determinante de la matriz del sistema, y en el numerador poníamos otro determinante, que no era la matriz del sistema, sino aquellas matrices A sub J que se obtenían de sustituir la columna J de la matriz A por el término B. Entonces íbamos a obtener las I sub J, que eran las incógnitas, ¿sí? Y si el determinante de la matriz sistema daba 0 y alguno de esos determinantes de la matriz de la sub J no era 0, el sistema era incompatible, ¿no? Lo que no nos decía la regla de Cramer era cuándo el sistema era compatible determinado. Ese caso, o incluso algunos casos donde el sistema es incompatible, la regla de Cramer no lo dice. Cuando usted calcula todos los determinantes que se pueden calcular, que plantea la regla de Cramer, y todos al 0, ahí es el caso problemático que no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Bien, entonces, después de eso terminamos, digamos, toda la parte de matrices magnitudes asociadas a esquemas matriciales propiamente dicho, porque bueno, que todos estos temas los vamos a seguir usando a lo largo del curso. Y empezamos con el tema que yo les dije que era el tema central o la noción central de la esquema lineal, que era el espacio vectorial, ¿no? Los espacios vectoriales. ¿Se acuerdan que la idea de trabajar en un espacio vectorial, en un texto de un espacio vectorial, cuál era? Era poder manejar de manera integral, unificada, conjuntos de elementos de muy variada naturaleza, entre sí, no tenían nada que ver entre sí, pero que cumplían con qué, con que tenían operaciones y propiedades asociadas en común, ¿sí? Compartían operaciones y propiedades. Entonces, a esos conjuntos de elementos de variada naturaleza se los llamaba, en abstracto, digamos, genéricamente, vectores, ¿sí? Cada uno de esos elementos es un vector y los conjuntos de esos elementos, que después vemos que tenían que cumplirse estas propiedades, se llamaban espacios vectoriales. Entonces, ¿qué operaciones teníamos definidas en un espacio vectorial? Dos, básicamente. La suma de vectores y el producto de un número por un vector. Entonces, el espacio vectorial tenía un conjunto de vectores, que eran los elementos centrales del espacio, un conjunto de números, el cuerpo escalar, el grado complejo, y esas dos operaciones. Y esas operaciones, ¿dónde entra el tema de las propiedades? Justamente las operaciones de cumplir 8 propiedades. 4 para la suma y 4 para el producto, ¿sí? ¿Se acuerdan que para la suma teníamos asociativa, conmutativa, existencia de neutro, existencia de opuesto? Y para el producto de vector por escalar necesitábamos que se cumpliera la asociativa también, la existencia de neutro, y dos tipos de propiedades distributivas, ¿vale? En el práctico después hicimos algún ejemplo de aplicación de esas propiedades, digamos, ver si la propiedad se cumple o no. Entonces ahí determinamos que el conjunto de cuestiones era un espacio vectorial o no lo era. ¿Ah? Vimos casos donde sí era, particularmente el caso RN, y casos donde no era. Después hablamos de lo que era la familia de espacios KN o KN,
de los cuales lo que ustedes se mezclaron, que ustedes venían acostumbrados a trabajar en secundaria, era un caso particular. ¿Sí? Entonces podíamos tener K reales complejos, entonces teníamos vectores que pertenecían a espacios Rn o K o Cn. Rn podía ser R2, R3, R4, etc. con un infinito, incluso R, el cuerpo escalar lo puede llegar a considerar también como un espacio vectorial. Y si no, el cuerpo complejo C1, C2, C3, etc. Después en el práctico vamos a trabajar, yo también, capaz que hacemos alguna alusión, a espacios vectoriales distintos a Rn. Los espacios vectoriales Rn o Kn son los más simples y con los que es más fácil, resulta más fácil trabajar. Vamos a ver más adelante que en general nos vamos a referir o vamos siempre a remitirnos a espacios de ese tipo. ¿Qué más vimos? Vimos que las propiedades, perdón, las operaciones, si no se decía nada, las operaciones suma y producto eran las usuales, vale decir las operaciones comunes con las que estamos acostumbrados a trabajar y definidas de la forma que nosotros conocemos. Si hay algún cambio en esas operaciones, hay que, obviamente, hay que informarlo, digamos, hay que decir, no, la operación suma se define de esta manera, la operación producto de esta manera. Vimos en el práctico ejemplos a ese respecto, donde casi que invariablemente al cambiar la definición de las operaciones, el cuerpo S de vectores y de escalares deja de ser un espacio vectorial, está en ese conjunto, no es un espacio vectorial, pero en principio, si nos cambia la definición de las operaciones, no podemos afirmar así alegremente, directamente, que no es un espacio vectorial. Hay que probar que alguna de las propiedades definitorias se cumple. Y después vemos propiedades asociadas a esas propiedades básicas, como ser la unicidad del opuesto, la unicidad del neutro, que todo el número multiplicado por el vector neutro nos daba el vector neutro, que todo vector multiplicado por un número cero nos da, perdón, que todo número multiplicado por el vector neutro nos da el vector neutro, después que todo vector multiplicado por el cero, el número cero, nos da el vector neutro, ¿sí? Que si multiplicamos un número por un vector y nos da el vector neutro, la única opción que tenemos es que o el número sea 0 o el vector sea el neutro, el propio neutro, ¿sí? Y alguna propiedad más que fuimos demostrando y deduciendo a partir de las bases. Y finalmente vimos la definición de su espacio vectorial, ¿sí? Que era una estructura importante dentro de un espacio. ¿Y a qué refería la definición de espacio vectorial? Bueno, su espacio vectorial, a que un conjunto dentro de un espacio vectorial es un espacio vectorial, se cumple con dos propiedades o dos condiciones fundamentales, que son lo que se conocía como la clausura del producto y la clausura de la suma. Vale decir que en la clausura de la suma significa que si yo tomo dos vectores de ese conjunto, lo sumo, el vector resultante, ¿no? la suma de dos vectores me vuelve a dar otro vector, pero ese vector tiene que estar también adentro de ese conjunto. Aparte de estar adentro del espacio, obviamente no se va a salir del espacio el vector, tiene que estar en ese conjunto de vectores. Y lo mismo cuando yo multiplicamos un vector por un número, el resultado tiene que estar también en ese conjunto. Si eso se cumple, decimos que el conjunto S, su conjunto S es un subespacio vectorial del espacio continuado, claro. Conjunto, ¿no? Tenemos acá un espacio vectorial B, acá tenemos adentro un espacio subespacio vectorial S, ¿verdad? S es subespacio vectorial de B. Pero no todo su conjunto de B es un subespacio vectorial, tiene complejo con esas dos propiedades. ¿Está bien? Vimos ahora el ejemplo de aplicación, después en el práctico también hicimos algún otro. El práctico que viene vamos a volver sobre eso también, hacer más ejemplos. Y terminamos definiendo lo que era combinación lineal y su espacio vectorial. Combinación lineal se recuerda, ¿no? Era la generalización al caso de cualquier vector, cualquier tipo de vector, de lo que habíamos visto para las filas de la matriz. Filas o columnas de la matriz, ¿no? ¿Cuándo un vector es combinación lineal de otro conjunto de vectores? Cuando lo puedo obtener como la suma de esos vectores, cada vector multiplicado por un número. Ah, de acuerdo. Y la combinación lineal era la base, digamos, para la definición de lo que es el subespacio generado. Dado un conjunto, siempre va a generar un subespacio generado, que se llama. ¿Ah? Como lo genera, se llama subespacio generado. Y se llama subespacio porque realmente es un subespacio vectorial. Después lo vamos a probar. ¿Y cómo se obtiene eso? Considerando el conjunto infinito de todas las combinaciones lineales posibles entre el elemento del conjunto. ¿Está bien? Lo último que hicimos fue resolver un ejercicio de su espacio generado. Dado un conjunto, analizar qué es lo que da de su espacio generado. ¿Está? Al conjunto que genera un cierto su espacio generado se le llama generador de su espacio generado. ¿Está?
Y se acuerdan que en su espacio generado podía ser tan grande como todo el espacio, o tan chico como incluso el vector nulo. ¿Ah? Porque si no tengo un vector nulo, el vector nulo genera, lo único que genera el vector nulo es el vector nulo. ¿Ah? Entonces, ese no es su espacio vectorial, el vector nulo. El único caso donde con un solo elemento formamos un solo espacio vector es cuando es el propio vector nulo o neutro. Bien, sigamos adelante ahora. También basados en la definición de combinación lineal, vamos a ver algunos conceptos. Empezando por lo que es la independencia e independencia lineal. Lineal. De un conjunto, ¿sí? Independencia. Independencia y dependencia lineal de un conjunto de vectores. ¿Ah? Me lo voy a escribir siempre de un conjunto de vectores. Entonces, estos dos conceptos no son independientes, vaya la redundancia, o sea, uno va a ir a mano del otro, o sea, un conjunto de vectores va a ser linealmente independiente o linealmente dependiente, no puede ser las dos a la vez o no ser nada. ¿Sí? Entonces, uno lo que hace normalmente es revisar si, por ejemplo, si es linealmente independiente. Si es, bueno, linealmente independiente. Si no lo es, ya sabe que es linealmente dependiente. O al revés. Analiza si es linealmente dependiente y si no lo es, automáticamente va a ser linealmente independiente. ¿Está? Entonces vas a dar dos definiciones, una de independencia lineal y la otra de dependencia lineal, pero digamos que son equivalentes a las definiciones. ¿Está bien? Las dos implican lo mismo. Entonces, vamos a la definición primero de dependencia lineal. Entonces tengo un espacio, cualquiera, y un conjunto A, con una serie de vectores y elementos que está incluido evidentemente en B. Entonces decimos que A es linealmente un conjunto linealmente independiente, que lo vamos a abreviar como LI, ¿sí? Linealmente independiente, si y solo si, dados un conjunto de números, ¿sí? Tanto como elementos tenga el conjunto este, conjunto de cadenas alfa 1, alfa 2, alfa n, tal que cumple esto. Ahora vamos a ver qué es esto. Entonces, cumple con la combinación lineal, entonces necesariamente todos esos números valen 0. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué dice esta definición. En palabras, así concretamente lo que me dice es que un conjunto linealmente independiente, si la única combinación lineal de elementos que me permite el nulo en el conjunto es aquella donde los coeficientes son todos 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, acá digamos que la clave es que hay una única combinación lineal de elementos de A que rinde el vector nulo. ¿Sí? No puede haber más de una. O sea, la única que puede haber es cuando sustituimos por los alfas, subir todo por 0. ¿Sí? Y eso me da el vector nulo. Lo cual es correcto, ¿no? Ustedes saben que cualquier vector por 0 me da el vector nulo. Ahora voy a estar sumando 1 más 1 más 1 más 1 me da nulo. ¿Sí? Pues el neutro es la suma. Si existiera otra cualquiera donde, por ejemplo, este alfa sub n no es 0 y esto me da, el conjunto ya no es el de I, que va a ser el de D, ¿está? Como dijimos recién. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Se lee esta ley de condiciones, se entiende, esta es la conclusión. Hay solo una población de elementos de la que rinde el vector nulo. Ahí el conjunto se lee. ¿Está bien? Una observación interesante, un caso particular si quieren. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de un solo elemento y un
se da cuenta que es un caso particular, va a aplicar la definición, ¿no? Porque tengo un solo elemento, entonces, ¿cómo van a aplicar la definición de conjunto? Hay que plantear esto, la combinación lineal de elementos de conjunto no permite el nulo, igual que ocurre. Entonces, como tengo un solo elemento, la combinación lineal va a ser solamente alfa por 1 o alfa 1, si quieren, da igual. Y eso no tiene gatita. ¿Qué opciones tenemos acá? Ya lo vimos cuando vimos propiedades adicionales o algebraicas del espacio vectorial. Acá tenemos solo dos opciones: o que alfa vaya a 0 o que vuelva a la tinta, ¿se acuerdan? Propiedad adicional 4, 5 del espacio vectorial. Y obviamente, ¿qué estamos diciendo? Estamos acá incluyendo este caso, así que ya sabemos que esto no va, no se cumple porque no es. Así que me queda que el carácter es el 0, entonces cumple con la definición. Automáticamente, el único alfa que hay tiene que ser 0 porque se cumple esto. Ah, entonces un conjunto con un solo elemento. Y ese elemento, ese vector neutro, es el I. O sea, ya ni se lo plantean, ¿verdad? Ya ustedes lo saben, si ustedes lo tienen claro, automáticamente llegan a eso. Lo saben, ya no tienen que probarlo. Bien, vamos a ver entonces ahora la definición de dependencia lineal. ¿Sí? Ya les digo que son conceptos mutuamente excluyentes. Se cumple uno, no se cumple el otro y viceversa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice la dependencia lineal? Bueno, es muy parecido, ¿no? Porque sería la hipótesis, digamos, en un teorema. Tenemos un espacio vectorial en conjunto. Decimos lo mismo, que A, solo que ahora A es linealmente dependiente, entre paréntesis L de, si es linealmente dependiente, si y solo si existe algún vector de su carga, voy a llamar de conjunto A, tal que, fíjense cómo se puede escribir su carga. De alfa sub i pertenece acá para todo i. ¿Sí? Y distinto caso que entonces, ¿qué me dice la definición de conjunto linealmente dependiente? ¿Cuándo va a ser el conjunto linealmente dependiente? Cuando existe al menos un vector de conjunto de estos, de sus cargos acá, que sea que la combinación lineal del resto. ¿Sí? Pues fíjense que, ¿qué es esto? Es una combinación lineal de tipos de qué vectores, los de A menos K, de su K, porque me lo escribía, acá la I no vale K. Si no tiene gracia, ¿no? Un vector siempre es combinación lineal de sí mismo. ¿Cómo hacen para tener una combinación lineal de un vector? A partir de sí mismo, lo multiplican por 1. Entonces ya no tiene sentido, ¿verdad? Hablar de combinación lineal y dependencia lineal. Acá sacamos el de su K de esta combinación lineal. Lo mismo que hacemos con la fila de la matriz. ¿Va? Entonces acá decimos que B sub K es combinación lineal del resto de los vectores de A. ¿Sí? Alcanza con que exista a uno solo de los vectores de acá, que sea combinación lineal del resto, para decir que el conjunto es LD. ¿Está bien? Fíjense que esto es equivalente, lo pueden ver en el sentido de decir, bueno, acá, ¿cómo vamos a parar? Despejar a cada uno de los vectores si son todos 0. No puedo. No, pues yo digo, si este por ejemplo fuera la combinación de la resto, ah, lo paso para acá, ¿no? Y lo tengo como combinación lineal, ¿no? Pero aquí combinación lineal si son todos alfa son 0. ¿Se entiende? Si yo paso todo el vector para acá, antes de el número me molesta, porque su madre da este vector. ¿Sí? Pero si son todos 0 acá, no tengo manera de empezar uno de estos con combinación de resto. Bueno, por la otra, conjunto CDI, no va a cumplir lo que con esto. Ah, y haciendo partiendo de estas para, digamos, partiendo de las cámaras acá también puedo llegar a que son este, si lo piensan un poquito, son completamente equivalentes estas dos definiciones. ¿Sí? En el sentido que esto significa que no es CDD y esto significa que no es CDI. Ah. Aparte de decir que esto es CDD, significa que no es CDI porque nunca.
si se cumple esto, nunca se puede cumplir esto. Y esto, aparte de decirnos que es CDI, nos está diciendo que no es CDE, porque si se cumple esto, nunca se puede cumplir esto. ¿Vale? Entonces, ustedes, a la hora de hacer un ejercicio de estos, tienen dos maneras de proceder: o ver si se cumple la definición de dependencia lineal, o ver si se cumple la definición de dependencia lineal. Van a llegar a la misma conclusión. Si hacen la cosa bien, tienen que llegar a la misma conclusión. El conjunto es LD o LI. ¿Sí? Fíjense que otras operaciones que vamos a hacer a partir de esta definición. ¿Qué pasa cuando tenemos un conjunto que incluye el vector 1? No importa qué cantidad de elementos tenga el conjunto, puede tener, no sé, infinito. Sea A, incluido B, tal que tita pertenece a A. Entonces automáticamente sabemos que A es el D. Sin hacer nada. ¿Por qué? Porque el vector neutro ya habíamos visto, ¿no? Se puede tener, el único vector se puede tener como combinación lineal en cualquier conjunto de vectores. ¿Sí? Entonces puedo hacer que tenga un vector de A, A, B, no sé. B sub 1, B sub 2, tita. Para no hacer demasiado regular, es igual. Entonces, ¿cómo puedo tener tita a partir de estos dos? ¿Qué hago con los escalares? ¿Qué tiene que pasar con esos alfa 1 y alfa 2 para que me dé tita? Una opción fácil, ¿cuál es? Que los dos valgan 0. ¿Sí? Entonces, más allá de que B1 y B2 sean LD entre sí, que no, no sé en el caso puede pasar o no, este va a ser siempre LD con el resto. ¿Por qué? Porque se puede tener como combinación lineal, ¿se entiende? Yo acá hago 0 por B1 más 0 por B2, que me da tita. No importa cuánto vale el número de 2, a eso me refiero. Entonces, usted tiene un conjunto donde está el vector 1 incluido, ya saben que es el I, es el LD. ¿Vale? Bueno, vamos a dar un ejemplo. Para aplicar, vamos a hacerlo, resolver el ejemplo con las dos definiciones. ¿Está? Evidentemente, nos tiene que dar lo mismo, ¿no? El resultado tiene que ser consistente. Tengo un conjunto A que ahora. Es un tema que no tengo, no sé si yo tengo el conjunto A. Ya me sale. No tengo que abrir ese apunte, pero. Sí, ese lo tengo. 2, 1, 1, 0, 0, 3. Son 3 vectores en la 2. ¿Está bien? ¿Sí, sí, no? Sí. Entonces, ¿qué me dice? Estudiar o analizar si A es LI o LD. ¿Está bien? Entonces vamos a ver ahora el problema, lo vamos a encarar usando la definición de independencia lineal. ¿Ah? Voy a poner acá, no sé, primera forma de hacerlo, ¿verdad? Ustedes hacen realmente una de las dos después. En un parcial y más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estudiar la independencia lineal de conjunto o aplicando la definición de independencia lineal? Plantear la combinación lineal de estos tres elementos y luego vamos a nulo. ¿Sí? La letra nula, ahí vemos qué pasa, el coeficiente cuánto tiene que valer. Entonces fíjense, la combinación lineal la voy a hacer como coeficiente genérico, solo que tenemos que hallar. Entonces voy a decir que alfa por 2, 1, más beta por 1, 0, más gamma por 0, 3, igual aquí, el vector 1 de dónde, el vector 1 de dónde, de R2, porque esto está incluido en R2. ¿Cuál es? El 0, 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá puedo hacer, vamos a hacer la puntita de paso y paso a paso, por ser la primera vez. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Esto me va a dar un vector también de R2 si la sumo, ¿no? Cuando hagan las operaciones. Y ahí va a quedar igualado, cada componente es el 0. Fíjense, ¿cuál es la primera componente de este vector? El resultado de la suma de estos tres vectores. Va a ser 2 por alfa, más beta por 1, o sea, más beta, y nada más, ¿no? Porque gamma por 0 lo pongo. Coma, la segunda componente va a ser alfa por 1, que es alfa, beta lo pongo por beta más 0, más 3 gamma. Y esto vale 0, 0. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué puedo hacer ahora? Si son iguales componente a componente, voy a igualar. Y fíjense ahora que va a resultar qué, que va a aparecer así como que no creo.
Nos queda un sistema de conciencia lineales que aparte de Yapa, ¿cómo es? Homogéneo. ¿Sí? Siempre, siempre, absolutamente, como ustedes plantean la definición de dependencia lineal, van a llegar, si se la cosa bien, a plantear la que tiene para resolver un sistema de conciencia lineales homogéneo. Quiere decir que siempre tiene solución. ¿Ah? ¿Qué soluciones va a tener? Bueno, las soluciones tenemos que sea compatible determinado o indeterminado. ¿De qué va a depender? Ahora vamos a ver. Fíjense en este caso. Tengo tres incógnitas y dos ecuaciones. Y como es un sistema compatible, como es homogéneo, de acá ni me gasto en hacer obtener la solución. Yo sé que esto es un sistema compatible indeterminado. ¿No? De acá podría sacar completamente de la ecuación 1 y la ecuación 2, porque si de la 1 que sale, que beta es igual a menos 2 alfa. Y de la 2 que sale, que alfa es igual a menos 3 gamma, ¿tá? O pueden despejar si tienen gamma, en función de alfa, entonces tienen beta y gamma, en función de alfa. Pero, ¿qué es lo importante acá? Que acá tienen infinitas soluciones, que cumplen con qué, con esto. ¿Y cuál era la definición de dependencia lineal? Que la única combinación lineal que cumplía con esto era aquella que alfa, beta y gamma eran 0. Para eso, para que fuera el límite número 12, tenía que cumplir eso. Y esa solución está acá, sí, pero fíjense que si alfa vale 0, gamma vale 0 y beta vale 0. Pero ¿cuál es el tema? Que hay muchas más, hay infinitas más. En este ejemplo tenemos infinitas combinaciones lineales de los elementos del conjunto, de los vectores, que parecen en nulo. Así que se sigue que A es el ED, o no es el ED, decir que no es el ED, no puede decir el ED. ¿Ah? Ya lo dijimos. ¿Cuál es la otra opción que tendríamos? Que este sistema, en lugar de ser indeterminado, que sea determinado. Y un sistema homogéneo determinado, ¿cuál es la única solución que admite? La trivial, aquella en la cual alfa, beta y gamma valen 0. Y entonces en ese caso, hubiésemos dicho, ah, si esto nos daba alfa igual, vamos a poner un caso particular que nos diera alfa igual beta igual gamma, igual 0. Y acá sacamos que el sistema es compatible determinado y que A es el I. ¿Sí? Estoy inventando un caso. No es este. ¿Está bien? Entonces, en conclusión, si aplicamos la definición de dependencia lineal de conjunto, vamos a tener un sistema homogéneo. Si el sistema homogéneo resulta ser compatible determinado, la solución trivial es la única posible y el conjunto es el I. Si el sistema homogéneo resulta ser compatible indeterminado, tenemos infinitas soluciones para esta combinación lineal igual a nulo y por lo tanto, el conjunto es el E. Vamos a ver ahora. Acá ya terminaría el ejercicio, ¿no? Ustedes ya saben que es el E. Pero, ¿qué pasa si lo hacemos por el otro método, ¿no? Aplicando la otra definición de dependencia lineal. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? ¿Qué decía? Que si había un vector que era su combinación lineal del resto, ya es el conjunto era el E. Tenemos tres vectores, ¿no? Vamos a elegir alguno de ellos y ver si lo podemos escribir como combinación lineal de los otros dos. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Si necesita una combinación lineal, por ejemplo, de este y este, que me rinda el 2,1. ¿Qué hacemos entonces? Decimos que 2,1 es igual a qué? A una combinación lineal que nosotros no conocemos. Entonces vamos a decir alfa por 1,0 más beta por 0,3. ¿Sí? Fíjense que este alfa beta no es el mismo que este alfa beta, son genéricos. Para no estar complicando la notación, lo llamé distinto. Esto sería que sea alfa primo, beta primo, no son estos mismos, ¿está? Un detalle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? De nuevo, hacer esto mismo. Hacemos las cuentas acá y igualamos a 2,1. Fíjense, lo hacemos un poquito más rápido. 2,1 que es igual a alfa por 1 más beta por 0, o sea, alfa. Y el 1, ¿a qué va a ser igual a esa otra componente? A alfa por 0 lo escribo y 3 beta. ¿Sí? De nuevo, nos va a quedar formado acá un sistema de ecuaciones donde alfa vale 2. Y beta, 3 beta, perdón, vale 1. Este sistema es trivial, ¿no? Lo único que hay que hacer acá es decir, bueno, beta vale 1/3. La solución ya estaba, digo, prácticamente empezada. Y acá llega entonces, aquí este es un sistema compatible. ¿Sí? Puede ser determinado, como en este caso, podría llegar a ser determinado. ¿Qué quiere decir compatible? Que encontré al menos una combinación lineal de todos los elementos que me reunieron en 2,1, el otro, el tercer elemento del conjunto. Entonces, ¿qué decimos acá? Que 2,1 es combinación lineal del de conjunto del otro, lo que queda del conjunto de 1,0 y 0,3. Este es un conjunto que está dentro de esto. Entonces,
Entonces, ¿qué decimos? A es el ED. Llegamos a lo mismo, ¿no? Que con la otra definición, evidentemente. El conjunto es o no es. No cambia el conjunto, no cambia el resultado. Yo por los mismos métodos lo mismo. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si planteamos esto y nos da un sistema incompatible? ¿Cuál es la conclusión que podemos decir ahí? ¿Que el conjunto es el I? En realidad no. Ahí lo que podemos decir solamente en principio es que este vector no sería combinación lineal de estos dos. Si este sistema hubiese dado incompatible, ¿se entiende? No hubiese habido solución. Pero podría pasar, en cuanto más de este conjunto es más probable, que haya otro vector que sí sea combinación lineal del resto. Entonces se entiende que el inconveniente que tiene este método, a medida que aumenta la cantidad de vectores en el conjunto, es que hay que repetirlo varias veces en la definición. Yo digo, está, el 2-1 no es, vamos a poner uno fuera. Entonces le decimos, bueno, el 1-0 será, hay que plantear la combinación lineal correspondiente. El 0-3 será y así sucesivamente. Y en este caso, fíjense que 2-1 fue combinación lineal. Entonces, vamos, ¿qué pasa si sustituimos la solución 2-1 de un tercio y lo ponemos acá? Queda esto. 2-1 es igual a que a 2 por 1-0 más un tercio por 0-3. ¿Está bien? Si ustedes hacen la cuenta, verifica, ¿no? Porque si se lo verificar, esto estaría mal. Ahora, yo digo, y 2-1 es combinación lineal de 1-0 y 0-3. ¿Y 1-0 no será combinación lineal de los otros dos? Sí, fíjense. Acá, como se cumple en estos vectores, se cumple la operación suma, igual que si fuesen números, perfectamente se puede despejar, ¿no? Como si fuesen números. Entonces, fíjense que 2 por 1 0, como el profilio, como 2,1 menos un tercio de 0,3. ¿Sí? Lo único que se puede despejar. Y si quieren, para dejarlo más lindo, el 1 0, que es el propio vector 1 0, ¿cómo se entiende? Como un medio de 2, 1 menos un sexto de 0,3. ¿Sí? Entonces acá encontré que 1,0 también es combinación lineal de los restantes. Lo mismo podría haber hecho con 0,3. En este caso, los tres vectores se pueden expresar sucesivamente como combinación lineal de los dos restantes. ¿Está bien? Pero eso no pasa así. Acá porque los tres vectores de conjunto, todos los vectores de conjunto participan en la combinación lineal. Pero hay casos donde no, donde quizás un vector sea combinación lineal de otros dos vectores y el conjunto tiene, no sé, seis vectores. Entonces ahí es lo que yo les decía, porque si ustedes no encuentran de primera un vector que sea combinación lineal del resto, tienen que probarlo con otros. ¿Está? Ese es el inconveniente de esta definición, digamos, en la práctica. Pero tiene una ventaja con respecto al método 1. El método 1 es cuando me plantea la combinación lineal igual a 1, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un conjunto de dos elementos? Vamos a poner una prima que sea, no sé, 1, 2, 13. ¿Está? Me piden ver si esto se le dio o le dé. Si yo le pregunto, miren este conjunto, ¿tiene que hacer algo o tiene que aplicar una definición para saber si se le dio o le dé o ya sale mirándolo? Sabíamos cuando teníamos un elemento, mirar el conjunto sale. Lo que pasa es que teníamos ese elemento, es el I, porque no es el 1. Y si tenemos dos, justamente la definición 2 viene más a mano y mejor que la definición 1, que es más sencilla de usar. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, este 1-2 es combinación lineal del tercero o este tercero es combinación lineal del 1-2, ¿qué tiene que ocurrir? Que, por ejemplo, este por otro número me dé este, o este por otro número me dé este. ¿Y cuál es la única forma que eso ocurra? Que ambos sean múltiplos entre sí. Porque la combinación lineal entre dos vectores se reduce a que ambos sean múltiplos entre sí. ¿Sí? Alfa por 1-2 tiene que ser igual en este caso a 3-0. ¿Sí? ¿Eso se cumple? Y bueno, es la 3 se limita, ¿no? Alfa igual 3, 2 alfa igual 0. ¿No? Y igual D. Alfa por 1 igual 3, 2 alfa igual 0. De acá sale que alfa igual 3, de acá sale que alfa igual 0. Es imposible. A la menos por valor, al mismo valor. O sea, ¿qué sacamos de acá? Que 3-0 no es combinación lineal del 1-2 y evidentemente el 1-2 no va a ser combinación lineal del 3-0. La única forma que sea es lo que yo les decía, que este y este sean múltiplos entre sí. Es fácil, claro, ¿no? Por ejemplo, si hubiese sido 1-2-2-4, sería el D. Pero en este caso no,
no son múltiples, ¿no? Este por un número no me da este, y este por un número tampoco me da este. Entonces un conjunto de dos vectores, automáticamente ustedes saben si se libre de apelar a esta definición, más allá que casi nunca hay, no plantea nada, no es necesario hacer esto. Ya dicen automáticamente, LI. ¿Está? A partir de los vectores les voy a aplicar la definición de combinación igual de utilidad la letra, me parece a mí. Ustedes hacen como prefieran. Tres o más vectores les conviene usar esa definición. Menos de tres vectores usa la otra. ¿Está? En realidad ni siquiera la usa, mira los vectores y ya está. Ya sea uno de los vectores se da cuenta al toque si se libre de él. ¿Está bien? Bueno. Ahora que tenemos claro el concepto de independencia lineal, vamos a volver sobre una definición, un número asociado a una matriz que ya vimos en clase pasada, que es el rango. Vamos a ver una definición alternativa al rango de la matriz. ¿Sí? Dada la matriz A, la dimensión de C por N, no tiene que ver con C cuadrado, se define A. El rango por filas de A, lo puedo poner así, rango sub F de A, como el máximo número de filas LI de la matriz, ¿sí? Rango por filas. Y B, el rango por columnas. De A, vamos a poner el rango sub C de A, análogamente como el máximo número de columnas de A, perdón, el máximo número de, sí, está bien, de columnas LI. ¿Está bien? Y lo vamos a poner a anotar como acá, rango sub C de A, ¿está? Y se cumple, esto es lo más importante quizás, ambos rangos son iguales. El rango por filas es igual al rango por columnas. ¿Está bien? Lo cual es lógico, porque una matriz tiene un rango único, entonces si ustedes la calculan por acá o por acá, queda lo mismo. Si no, hay algún problema con la existencia, ¿no? Daría dos vectores, dos rangos distintos según como lo calculen. No. Se cumple que el rango de filas es igual al rango por columnas. ¿Está? ¿Se dan cuenta que ahora tenemos una definición distinta al rango a la que teníamos en la primera clase, la segunda clase, que fue que vimos? Con tercera. ¿Cuál era la definición del rango de que habíamos puesto en una matriz cualquiera? Era la cantidad de escalones de una forma escalonizada de la matriz, la cantidad de escalones P. ¿Sí? ¿Y cómo se relacionan estas dos definiciones? Obviamente tienen que, en el fondo tiene que ser lo mismo, ¿no? Tiene que estar definido lo mismo. ¿Se acuerdan que el número de escalones que era la cantidad de filas no nulas de una forma escalonizada? ¿No? Teníamos, por ejemplo, si no teníamos ninguna fila nula, el rango era la cantidad de filas total. Si teníamos una fila nula, será el rango era uno menos, y así sucesivamente. ¿Y cuándo habíamos dicho nosotros que teníamos filas nulas cuando escalonizábamos? Cuando justamente una o más de las ecuaciones del sistema no aportaba información independiente o distinta a la de las restantes ecuaciones. Esa fila, cuando escalonizamos, la anotamos sencillamente que era una fila de ceros. Ahora que hablamos ya tenemos la noción de independencia lineal y independencia lineal, podemos decir que esa ecuación o esa fila de la matriz que daba cero al escalonizar era el LDI con las restantes, por eso tiene una fila neutra, ¿sí? Una fila nula. No aporta información nueva, es decir, es el LDI con las restantes, es una combinación lineal de las restantes. ¿Se entiende? Entonces la cantidad de escalones en una forma escalonizada justamente coincide con la cantidad de filas LI de la matriz. ¿Está bien? Cuanto menos escalones, menos filas LI. Y más filas de cero. ¿Se entiende eso? Está bien. Por el lado del rango por filas es fácil de ver la equivalencia con la definición del rango anterior. Acá no tanto. El rango por columnas no, porque en la escalonización las columnas no tienen sentido, no son las filas las que tienen sentido, se escalonizan. Pero para no saberlo, se puede probar que si
¿verdad? Entonces, ya tenemos dos formas de definir la materia. Vamos a ver, incluso vamos a ver una más, por lo menos una más. ¿Vale? Esta definición es más general que la de los escalones, ¿tá? Es más formal, más. La otra es un poquito más casera, digamos. Es válida, pero no es tan formal. Está apelando a la cantidad de filas en una serie X. Y la serie Y con una serie. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dar una cantidad de filas serie Y con una serie Y en una matriz. Si ustedes tienen una matriz cuadrada, bueno, parece lógico, ¿no? Dice que es 3x3, bueno. ¿Cuál es el rango máximo por columnas y por filas? 3. ¿Por qué? ¿No? Usted tiene A que pertenece a M de N por N. N filas y N columnas. Como mucho rango, por fila, ¿cuánto va a ser? Igual a la cantidad de filas, ¿no? Porque no puede haber más filas C de I que la fila que hay. Y por columna, como mucho rango, ¿cuánto va a ser? También N. Porque no puede haber más columnas C de I de las columnas que hay. ¿Sí? Entonces acá no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo A de N por N? Que es el caso general, ¿no? Distinta cantidad de filas que columna. Esto con los escalones lo habíamos razonado. De que siempre el rango, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el rango de A siempre es menor o igual al mínimo entre M y N? Eso era, no, habíamos dibujado escalones, matrices de M por N, habíamos visto que no había otra opción. Con el caso de las filas y con las N, lo mismo. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, vamos a dar la vez a N, A pertenece a 3 por 2. Entonces uno viene y dice, ah, rango por fila, tengo 3 filas. ¿Cuál es el máximo rango posible? Y dice, bueno, si tengo 3 filas, será 3. La cantidad máxima de filas de I será 3. Pero ahora viene y dice, ¿cuántas columnas tengo? 2. Entonces rango por columna máxima, ¿cuánto puede ser? Y 2, porque no puedo tener más columnas de I que columna. Ahora, si por este lado me da como mucho 2 y por este lado me da como mucho 3, y tienen que ser iguales, evidentemente como mucho va a ser 2. Lo mismo si fuera, no sé, la prima, o B, si tiene la prima, que no se usa. B pertenece a M de 2 por 3. Estamos en la prima, sino que habrá el que va a mandar, digamos, el que va a determinar con el salario máximo son las filas, será la columna. ¿Qué quiere decir en este caso? Que seguro el conjunto de filas de esta matriz es el de D. Pues si fuera el I, entonces cae el pedazo, ¿no? No puede ser 3. Y acá seguro el número de columnas de esta matriz tiene que ser el de D. De la fila no sé, porque el rango, yo estoy diciendo que con mucho vale 2, pero vale menos. Acá también. No sabemos si las dos columnas son el de I o las filas acá son el de I. Pero seguro que más de uno puede ser. Entonces, necesariamente estas 3 filas son el de D y estas 3 columnas son el de D. Veamos un ejemplo, rapidito, para asentar un poco eso último. Si lo tengo ahí, si no, tengo que contar el uno. Vamos a ver cualquier cosa. A ver. ¿Sí? Esta matriz se va a tener que ir 3 por 2. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Según lo que dijimos recién, necesariamente la cantidad de filas de esta matriz, si yo lo tomo como un conjunto, ¿no? Yo puedo formar este conjunto. Le voy a llamar B para no confundir con la matriz. Este conjunto, 1, 2, 2, 3 y 5, 6. Por lo que dijimos recién, el conjunto tiene que ser ND, necesariamente. ¿Cómo lo prueba? Y bueno, la diferencia lineal. Fíjense, alfa por 1, 2. Este es el conjunto de filas, ¿no? Alfa por 1, 2, más beta por 2, 3. Más gamma por 5, 6 es igual a 0, 0, ¿no? La definición de independencia lineal. ¿Cómo queda esto? Fíjense, primeras componentes, sumo y multiplico y igual a 0. Alfa más 2 beta más gamma más 5 gamma, 0, ¿no? Y 2 alfa más 3 beta más 6 gamma, perdón, igual a 0. ¿Qué pasa acá? No, me acuerdo de siempre el sistema homogéneo. Tengo más 50 ecuaciones, por lo tanto ese sistema no voy a hacer ninguna cuenta, no me interesa. Yo sé que este sistema es compatible
¿Qué habíamos dicho cuando llegamos al sistema compartido de terminar su rato en este tercer ejercicio? ¿Qué conjunto le dé? A ver. ¿Qué pasa si hubiésemos tomado las dos columnas? Porque está, yo sé que agarramos las tres, puede ser dos o menos, uno o incluso hasta cero. ¿Qué pasa? ¿Qué es esta dos columnas? ¿Cómo son entre sí? Si yo ahora me hago el conjunto C, ¿qué es? 1, 2, 5, 2, 3, 6. Este es el conjunto de columnas de la. ¿Sí? ¿Cómo será todo el número de serie? Yo le doy. Porque según como sea, yo puedo sacar punto de rango. ¿Y qué hemos dicho cuando tenemos un conjunto de vectores? Que si no son múltiplos, son el de I. Fíjense, esto es múltiplo de esto, hay que decir que no. ¿No? No hay manera. Para que sean múltiplos, tienen que ser múltiplos las componentes entre sí, no el mismo múltiplo, lo son. Así que tengo conjunto es el de I. Por lo tanto, ya saben que el rango de esta matriz vale 2. ¿Está? Es más, la primera hora, mirado ya sabía que tenía que ser más de esto. Ustedes saben, con las tres filas ya saben que son el de I, por esto que vamos a hablar. ¿Qué hacemos? Miramos las dos columnas. ¿Son el de I o el de I? Si son el de I, el rango vale 2. Si son el de I, vale 1. Bueno, el resultado es el de I. Así que ese rango vale 2. ¿Está? Que es el mínimo entre M y N. El mínimo entre 3 y 2. ¿Vale? Resultó ser el máximo, algo posible, resultó ser. Bien, sigamos. Vimos los conceptos importantes: dependencia lineal y también esos pasos generados. Ahora, el que nos pasamos al principio de clase. ¿Qué pasa si nosotros en un mismo conjunto combinamos esas dos propiedades? Ser el de I y generar el espacio vectorial. No generar cualquier cosa, generar el espacio vectorial que está. En donde está contenido el conjunto, vamos a tener esta definición que da lugar a una de las estructuras también muy importantes dentro de los espacios vectoriales. Tengo B sobre K, se habrán visto, dije que siempre lo voy a llamar así, se van a aburrir de ver esto así. Dado un B espacio vectorial sobre K y un conjunto B que le voy a poner por convención nomás N elementos, este está incluido evidentemente en B. Decimos que el conjunto SB-Lara es base del espacio V mayúscula si es el así se cumplen dos condiciones: B es LI y B genera a todo el espacio V. ¿Se acuerdan que esta era la notación que usamos para un conjunto generador? Bueno. Este conjunto B genera un subespacio generado, siempre, ¿no? Algo que está dentro de B. El tema es que para hacer base tiene que generar todo B, todo el espacio. No me sirve que genere algo adentro, más chico que B. Tiene que generar todo B y aparte ser el de I. Esa es la definición de base de un espacio vectorial. Se dan cuenta que va a haber muchos conjuntos dentro del espacio vectorial que van a ocupar de estas características. En realidad, dentro de un espacio vectorial hay infinitas bases, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. O sea, dado un conjunto, ¿cómo saber si es base o no? ¿Ok? Se dan cuenta que lo que hay que hacer es probar esto y esto. Tenemos acá, vamos a hacer el ejemplo que está en el partido. Es trivial el ejemplo, es fácil. Después en el práctico, evidentemente, ahora tenemos el ejemplo más complicado. 1, 0, 0, 3. ¿Va? Dice. Indicar si B, fíjense cómo se va a anotar, ya lo pongo ahí en la anotación. Si un conjunto base es fácil, lo van a poner el G y se le pone la B de base. ¿Tá? Eso significa que aparte de cumplir con esto, también cumple con esto. Bien, por lo tanto, ¿qué dijimos? Para responder esta pregunta, hay que ver si se cumple esto y se cumple esta vez. ¿Tá? En principio, hay que hacer eso. Veamos, S de I. PSDI nos preguntamos. Bueno, ¿qué hay que hacer para hacer SDI? Ya lo dijimos, ¿no? Acá tienen forma rápida y más lenta de trabajar, o sea, más que lleva más tiempo, menos tiempo. Conjunto de dos elementos. ¿Qué dijimos? Que si no son múltiplos, el conjunto es SDI. ¿Son múltiplos? No, fíjense. Una forma bastante fácil de ver si los vectores no son múltiplos es cuando hay ceros. Fíjense, acá el cero está cambiado de lugar, acá el cero está en la segunda posición y acá en la primera. Es imposible con este 0 generar este 1, es imposible con este 0 generar el 3, eso no
manera de agua, ¿no? Quiere decir que no hay ningún valor, ningún número que multiplicar por este, medio este y viceversa. ¿Tá? Entonces, bueno, pueden decir eso o pueden hacer que algunos que no están muy convencidos, ¿qué pasa? Bueno, yo voy a fijar la definición, no importa, se puede hacer. Vamos a hacer eso, lo que sería el estudiante que va a ser más reacio a aceptar las cosas. Bueno, entonces hacemos eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Vamos a plantear la combinación de los dos elementos o vamos al nulo? Esa no falla. Yo le digo que en este caso no es suficiente porque está perdiendo tiempo, pero bueno, vamos a verificarlo más. ¿Qué sale de acá? Un sistema de ecuaciones, ¿no? Fíjense que sale que alfa vale 0 y 3 beta vale 0. Por lo tanto, evidentemente beta vale 0. ¿A qué llegaron? A que la única combinación lineal de todos los elementos que me arroja el nulo es aquella unidad de alfa y beta, que es el todo vale 0. Así que efectivamente, B es el I, ¿no? Si no se habían convencido por esta, acá está el razonamiento, acá sí. Me quedo tranquilo y llegamos a ver el I. Vamos a ver ahora si es generador de todo el espacio. ¿Cómo hacíamos eso? Acá no lo puse, pero bueno, si quieren poner por acá. Sistema compatible determinado. Única solución que era trivial, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hacemos para hablar de su espacio generado? O sea, esto. Una forma de dotado de la SDB, ¿no? ¿Qué había que hacer? Obtener todas las, o sea, plantearnos todas las condiciones lineales del elemento en conjunto igualarlos a qué? A un vector genérico del espacio en donde estamos trabajando. Este conjunto, evidentemente, pertenece a qué espacio? A R2. Entonces le voy a igualar un vector genérico a R2. No al número R2. Sino a un vector genérico, porque quiero ver todo lo que se genera. Entonces vamos a plantear de nuevo la combinación lineal de alfa por 1,0 más beta por 0,3. ¿Está bien? Y esto es igual a un XY, por ejemplo, una B de R2. Entonces, ¿cuál es la gracia acá? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tipo de vectores genero? No voy a encontrar X igual a 1 y igual a 3. No, yo quiero ver todo lo que se genera y ver si hay alguna relación entre que sí o no, porque si hay alguna relación, no vamos a generar todo el R2, ¿sí? Todo el conjunto de R2. Ahora, si X y Y vemos que varían independientemente, generamos cualquier vector de R2 y ¿qué vamos a decir? Que su espacio generado por B es todo R2. ¿Ah? O sea que B genera todo R2. Veamos. Se dan cuenta que el sistema de ecuaciones es este mismo, solo que ahora lo vamos a ver sí. Alfa igual a X, 3 beta igual a Y. Y ahí quedó. De ahí tenemos que sacar conclusiones. En este caso es muy fácil, estas son las que elegido justamente para que sean cortos, ¿no? Para demasiado tiempo, es teórico. ¿Y qué podemos deducir ahí? Fíjense, alfa y beta, no lo escribí, pero son cualquier número real. Y se dan cuenta que alfa vale independiente de beta. Yo puedo decir alfa vale 3, bueno, beta puede valer 3. Puede valer 1 millón, puede valer pi, puede valer i. Puede valer, o sea, la I2. Para cualquier valor de alfa, no necesariamente voy a tener una relación con beta, ¿sí? O sea, el doble, el triple, lo que sea, ¿está? ¿Entiendes eso? Elijo cualquier valor acá y cualquier valor acá. Entonces, como X depende solo de alfa y Y depende solo de beta, también está independiente, ¿sí? Varía independientemente. Yo podría elegir encontrar el vector 1, 1 o sí, si alfa vale 1 y beta vale un tercio, vale 1, 1, pero también puedo elegir el 1, 2, encontrar el 1, 3, el 1, 5. 1.400.000 millones, ¿sí? Y así sucesivamente, entonces voy a encontrar todos los vectores de R2 con esto. Voy a poder generar todos los vectores de R2, ¿sí? Esto es un sistema, si yo quiero marcar también compatible determinado, ¿sí? Para tener siempre una solución distinta, ¿tá? Dependiendo de los valores de la beta, van a tener una solución distinta, pero vos si quieres, dependiendo de XI, o tiene una solución distinta y única para beta y para alfa. Cuando eso ocurre, ustedes encuentran que, o llegan a la conclusión de que el espacio generado es todo el espacio. Entonces ustedes dicen que SDB es igual a XI que pertenece a R2, sin ninguna condición. Esto es lo que es lo mismo decir que esto es R2. Es lo mismo decir R2 que esto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasa si ustedes se enseñaban como el otro día a que alfa es igual a x y 2 alfa es igual a y? Vamos a suponer. Ahí, ¿no?
En ese caso, alfa igual a x y alfa igual a y. Alfa también se infinito de valores acá. Pero ¿qué ocurre? No hay manera de desacoplar esta densita ahí, porque si alfa vale 1, esto vale 2. Si alfa vale 2, esto vale 4, y así. Acá no. Si alfa vale 1, esta es el valor que se antoja. ¿Vale? Entonces acá ustedes no van a generar todo el valor, van a generar que los vectores en donde la y, la componente y se torne a x. Ah, esto sería un caso hipotético, les estoy diciendo que lo vimos en la clase pasada cuando calculamos el sobrepaso generado de otro conjunto que nos lleva así. ¿Tá? Entonces, ¿qué ocurre acá? Decimos que de 1 y 2, ¿a qué llegamos? A que b efectivamente va a ser de 2, porque fue el y y fue el generador. ¿Está bien? Si alguna de estas dos se hubiese cumplido, ¿qué decíamos? No es base. Si esta no nos daba, ya nos daba el ED, decimos que esta no es base y no tenemos por qué calcular esto. Digamos, aunque puede haber fallado aquí ya, ¿no? Eso depende. Bien, sigamos. Otra definición. Lo que se llaman coordenadas de un vector en una base. Coordenadas de un vector del espacio, cualquiera del vector del espacio, en una base es espacio, evidentemente. ¿A qué llamamos coordenadas? Voy a agregar acá un vectorcito B del espacio, un vectorcito V del espacio, y un conjunto B que sabemos que es base, ¿está? Base del 2V. Llamamos coordenadas del vector B o V en la base B al conjunto ordenado de números alfa 1, alfa 2, alfa sub n que pertenecen al cuerpo, ¿no? Si estamos sobre un cuerpo, tal que se cumple esto. A ver si entendemos qué está diciendo esta definición. Coordenada siempre es coordenada de un vector en una base, ¿sí? Las coordenadas siempre refieren a una base. ¿Y qué me está diciendo esta definición? Es bien simple. ¿Cuáles son las coordenadas del vector V este en la base B? Son los coeficientes de la combinación lineal de elementos de B que va a rendir el vector V. Estas son las coordenadas. Fíjense. Este conjunto B ordenado, ¿no? Elementos. Estas son las coordenadas. ¿Sí? Esto es una combinación lineal de elementos de B. Entonces, el coeficiente de la combinación lineal del elemento de B que me rinde en este vector B mayúscula, si quieren llamarme B grande, son las coordenadas. Tan simple como eso. ¿Ah? Ustedes que tienen que piden la coordenada del vector B en una base dada, ¿qué tienen que hacer? Tratar la combinación lineal del elemento de la base, le guardan al vector y ahí operan y van a encontrar alfa, beta, gamma, lo que sea, ¿verdad? Todos esos. Ahora vamos a hacer un ejemplito. Fíjense que podemos considerar, ahora nos interesa mucho, pero más adelante sí, que esta operación la podemos considerar como una transformación, como una función. ¿Sí? Coordenadas en la base B, que me toma un vector del espacio B cualquiera, genérico V, y me devuelve siempre que, ¿qué podemos hacer? Estas coordenadas, ¿qué podemos hacer si las ponemos en? Si las escribimos así. Esto que es un vector, ¿no? Las coordenadas, ¿no? Agrupadas son un vector. ¿De qué espacio? ¿De cualquier B? No. Ya sabemos que los vectores de esta forma, ¿de dónde son? De cada N. Entonces las coordenadas son siempre, pueden visualizar como una función que me toma un vector de un espacio genérico B y me devuelve un vector del espacio cada N. ¿Dónde N qué es? En principio vamos a decir que la cantidad de vectores de la base. ¿Por qué? Porque hay tantos.
eficiente como vectores en la base. Esto después lo vamos a ver, es importante, la escala vamos a trabajar bastante más bien después del segundo parcial, del primer parcial o bueno, del segundo, del primer semestre, ¿está? Vamos a decir así. Después de mayo. El tema que sigue. Bien, vamos a ver ejemplos. Sea la base esta, fíjense, el R2, 1, 0, 1, 1. Esto es la base de R2, ¿está bien? No estamos probando el otro, vamos a ver que es una base. Es fácil de ver que es el I, ¿no? El I es. Bueno, ustedes después prueben que es generador, vector y cosas así. Va a ser bastante fácil, claro. Bueno, pero vamos a ver que es una base. Entonces nos dicen que hallar las coordenadas de este vector B que le voy a dar con ese vector 2, 1, ¿sí? Que pertenece a R2 en la base cuál que les estoy dando, la base B. Siempre refería a una cierta base en la coordenada. Ustedes cambian la base, cambian las coordenadas. Un mismo vector tiene distintas coordenadas en la base. Claro, eso después también lo vamos a ver. Bien, ¿qué hay que hacer de esto? Ya le dije, plantea la combinación lineal de estos elementos igual a esto. Y ahí se tiene que hallar los coeficientes de la combinación lineal. ¿Sí? Fíjense. Siempre plantean combinaciones lineales genéricas, ¿no? Ahora tiene que hallar al FB. ¿Cómo queda? No habría este sistemita. ¿Se dan cuenta cuando yo en la primera clase del curso les dije que los sistemas parciales van a estar en todos lados presentes como Dios, omnipresente? Bueno, fíjense, aparece otro sistema parcial. Alfa más B igual a 2 y B igual a 1, ¿verdad? Alfa más B igual a 2, alfa por 0 no juega, beta por 1 igual a 1. Trivial, beta vale 1 y ahora que sale que alfa vale 1, ¿no? ¿Está? La solución. Y estas son las coordenadas del vector 2, 1 en esta base B. No les puse allá, se los pongo acá en la notación. Hay dos notaciones que podemos usar para las coordenadas. ¿Lo pueden hacer acá? Así ahí no me molesta para seguir escribiendo. Se pueden escribir de esta manera. Fíjense. Siguiendo esta orientación, esto quiere decir las coordenadas del vector 2B en la base B. ¿Sí? Que se escriben en general como vector. Vector fila, una fila, o esta otra. Que en general se tiene que escribir como, se tiene que escribir como vector columna. ¿Eh? Usan cualquiera de las dos, a ver, generalmente vamos a escribirlo así. Como quieran, ¿eh? Para operar necesitan el así, ¿no? Entonces, luego de la orientación, se la puse abajo. ¿Cuál es la respuesta? Que las coordenadas del vector 2, 1 en la base B, no voy a escribir la base porque sea demasiado escribirlo ahí. ¿Cuánto vale? 1, 1. Alfa, beta, parece que sobre nada, ¿no? Alfa es el coeficiente de multiplicar el primer vector del conjunto. Si cambian de lugar de dos vectores, cambia la base, es otra base, y por lo tanto la coordenada al revés. ¿Sí? Bueno, en este caso no pudieron dar 1 a 1, pero sería dado vuelta, ¿no? Si hubiese dado 1 a 2, dado 2 a 1, así sucesivamente. ¿Está bien? Noten que en todas las relaciones que hemos hecho hasta ahora, en su espacio generado, en independencia lineal, ahora las coordenadas siempre partamos con combinaciones lineales. Solo que según el caso, ¿qué es lo que queremos encontrar, no? Cuando planteamos si un conjunto es el I, queríamos hallar los coeficientes al igual que las coordenadas, solo que lo igualamos a un 0, 0, sería acá. La independencia lineal, ¿no? Cuando estudiamos la independencia lineal. Cuando estudiamos coordenadas, también lo hallar la beta, pero igualarse a los 1. ¿Sí? Y cuando planteo su espacio generado, coordenadas lineales y beta no son mis incógnitas. Sé que varían en todo R o en todo C. Lo que quiero ver es la forma de los vectores que acá de formar, veamos el igual a 2, 1 y sí. Pero siempre estamos planteando combinaciones lineales y sistemas de ecuaciones hay que resolver que se derivan de esas combinaciones lineales. Bien, sigamos. Vamos a hacer un teorímetro ahora.
Aprieta las coordenadas. Proposición. Sea B, espacio vectorial sobre K. En mayúscula. En mayúscula. Y este conjunto B incluido en el espacio. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la proyección? Vamos a decir que B es base de V si y solo si todo vector V que pertenece al espacio V mayúscula se escribe de forma única como combinación lineal a través de la abreviatura de vectores de B. Entonces fíjense que interesante esta proposición. Traduciendo, ahora vamos a ver qué significa esto. No dice que un conjunto es base en un espacio. Si cualquier vector de espacio se puede escribir de manera única como combinación lineal y que el vector es dentro del conjunto este. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué era la combinación lineal? ¿Qué relación tenía la combinación lineal con la coordenada? La combinación lineal de vector y todo vector y que me daba el vector B, que era este, ¿no? Entonces la coordenada era lo suficiente. Y si tengo una sola combinación lineal de estos elementos, que me rinde el vector este B, ¿qué quiere decir? Que hay un único conjunto coeficiente. O lo que es lo mismo, que hay un único conjunto coordenado. O lo que es lo mismo, que las coordenadas son únicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir acá? En signo de, digamos, entre comillas, porque esto es algo formal. Que las coordenadas de un vector en una base, siempre un vector dado, una base dada, son únicas. ¿Sí? Porque existe una única forma de escribir cada vector del espacio a partir de una señal de estos vectores. No hay varias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una base. ¿Está bien? Vamos a ver si demostramos esto. Pero que eso sí se lo sigue, así que ahí tenemos el problema que hay que demostrarlo. En ambos sentidos, el directo y el recíproco, ¿no? Sí, pero esto es importante, más allá de mostrar el teorema y todo, es saber esto, ¿no? Que las coordenadas de nuestra base son únicas. Existen y son únicas. Fíjense, para mostrar el directo, ¿de qué tenemos que partir? Que B es base. Este conjunto es base del espacio V. ¿Sí? Entonces, si es base, generador, ¿no? Si es base, se elige generador. Miren, si vamos acá. Si es generador, puedo escribir cualquier vector como combinación lineal de esos elementos. ¿Sí? Entonces voy a considerar acá un B, un V minúscula del espacio. Entonces este V minúscula yo lo voy a poder escribir como combinación lineal de esos elementos. ¿Qué voy a hacer? Como tengo que probar que hay una única combinación lineal, voy a considerar, por ejemplo, dos combinaciones lineales distintas. En principio, y lo que tengo que demostrar es que son las mismas, ¿tá? Si demuestro eso, demuestro esto, se escribe de manera única. Entonces, ¿qué voy a decir? Que B, lo voy a escribir, por ejemplo, la primera combinación lineal de elementos de esta velada, ¿cómo va a ser? Alfa 1, B1, más alfa sub 2, B2, más alfa sub n, B sub n. ¿Por qué hasta B sub n? Porque es el último elemento, ¿no? Allá. Y aparte, voy a considerar esta otra combinación lineal. Beta 1 por B1 más beta sub 2 por B sub 2 más beta sub n por B sub n. Son dos distintas en principio. Hay que demostrar que es la misma. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasa si yo ahora esta es la 1, esta es la 2. Si resto, si estoy llamando la recta. 1 menos 2. ¿Qué va a quedar? B menos B, que ya sabemos cuánto va a dar. Y esto va a ser alfa 1 B1 más alfa sub 2 B sub 2 más alfa sub n, b sub n, menos todo eso, b sub 1, b 1, menos b sub 2, b sub 2, menos hasta b sub n,
beta sobre el valor, pues, a ver, resté. ¿Cuánto da esto? Entonces, ¿se da cuenta que estamos sumando E a un extremo? ¡Pues está tita! Y acá, ¿qué vamos a poder hacer? Fíjense, vamos a poder aplicar la propiedad básica del espacio vectorial, que es la de la suma del producto. Fíjense que yo acá podría perfectamente aplicar conmutativa, asociativa, o como a mí me plazca, la que sea necesaria. Y fíjense que podría hacer. Acá tengo B1 y B1. Lo puedo agrupar, ¿no? La propiedad distributiva sería alfa 1 menos beta 1, pongo todo eso por 1 sub 1. Propiedad distributiva de qué? De la suma escalar. Y lo mismo con los otros vectores, de sub 2 hasta los sub n. Fíjense cómo queda. Y entonces a qué llegué. Estos son coeficientes, ¿no? La resta de los números, los números en cada caso, son coeficientes. Así que esto que es una combinación lineal de elementos de este conjunto B que me da el número. Ahora bien, ¿cómo es B? ¿De qué partida acá? ¿Que B base? Por lo tanto, se le I. ¿Y entonces cuánto tiene que haber estos coeficientes? La única opción que tengo es que sean 0, porque si no sería el i. Entonces voy a decir acá, b es el i. Entonces, la única combinación lineal de elementos del conjunto b que me rinde el 1 es aquella en la cual los coeficientes son 12. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Que alfa sub i menos beta sub i es igual a 0 para todo i menos n. Este vale 0, este vale 0, este vale 0. Y por lo tanto, ¿qué pasa acá? Alfa sub i tiene que ser igual a beta sub i para todo i, ¿no? Si esto menos esto va a 0, son iguales, opuestos, ¿no? Vamos a meternos en tiempo, cuidado con esto. Y aquí llegué entonces, ¿qué es esta combinación lineal sobre esta? ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? 1 es igual a 2, por lo tanto, ¿qué? Lo que quiero probar. Todo esto se tiene de forma única como combinación lineal. O sea, si aquí quieren poner, decimos que B está representando cualquier vector del espacio, ¿no? Yo este. B es combinación. Se puede escribir, si quieren poner un poco, o es combinación única, podemos poner. Se puede escribir de una única manera, de una única forma, como combinación lineal de elementos de B, es lo que quería probar. Y esto, para que es más así, quiero probar justamente lo que probé. ¿Se entiende? Usé que las dos propiedades básicas, que es generador y que es el I. ¿Cómo había que hacer para probar el recíproco? Parto de acá. Que todo vector B se escribe de forma única como en combinación lineal de la del conjunto este B, y tengo que llegar a que si esto ocurre, es base. Vamos a ver. Habría que probar acá que B es generador y de I. ¿Qué les parece que es lo más fácil de probar? O que no hay prácticamente que probar nada, ya está demostrado, ya con lo que dicen, ¿no? ¿Qué sería que generador? Que generador, fíjense, está diciendo que se escribe de forma única cualquier vector. Entonces, eso significa, no sé si de forma única, no, en este caso de forma única, que este conjunto genera todo el espacio. Así que probar que generadores es trivial, ya está probado con la afirmación esta. Digamos que por hipótesis, digamos, ya está probado, ¿no? Entonces voy a hacer el recíproco, ¿sí? Digo que P, que pertenece al espacio B, se escribe de forma única, parto de ahí. Como combinación lineal de B. Entonces, automáticamente, este conjunto B es generador del espacio B. Una de las cosas que había que probar se probó. Ahora, ¿qué quería probar? Que B sea de I. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, la tendría que hacer aparecer la definición de independencia lineal. Fíjense, voy a considerar la siguiente combinación lineal de elementos de B que me rinde el 1. Pero no sé cuál es, pero son suficientes, ¿no? Esa es la gracia.
vamos a hacer un poco antes. Alfa 1 que sub 1 más alfa sub 2 que sub 2 hasta alfa sub n que sub n igual a tita. Estamos seguros que generamos tita, ¿no? Porque este genera cualquier vector del espacio y el medio tita. Aparte tita lo generamos de cualquier manera, así, ¿no? Seguro. Ponemos 0, entonces ya está. El tema es que tenemos que demostrar que obligadamente cada punto vale 0. Si yo demuestro eso, demuestro que voy a y. Pero yo acá todavía no sé eso, porque yo planteé esto y cómo sé que alfa 1, alfa 2, alfa n son obligadamente 0 para que vea ser y. ¿Por qué no puede ser otro valor? ¿Por qué? Porque siempre se cumple lo siguiente. Sabemos de la vida, bueno, básicamente ya hace una o dos clases, con esta clase, que se cumple esto. Si yo sustituyo los alfa sub por 0, se da la igualdad, ¿no? Ya lo mismo. 0 por b sub 1 más 0 por b sub 2 más 0 por b sub n, vale, tita, esto lo sabemos, es seguro que se cumple. Porque siempre, ¿qué va a pasar? 0 por 1 vale tita, 0 por 1 vale tita, 0 por 1 vale tita, tita más tita más tita, que a veces tiene que ir, vale tita. ¿Y cuál es la clave acá? Esto. Se escribe de forma única, ya tengo la forma única. Ya está, es esa. No puedo haber otro. No puedo haber otro conjunto de alfa sub i que me ordena el tita en donde alguno de estos es a 0. Porque se escribe de forma única, ya la tengo acá la forma. Es la forma única. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Que todo vector B que pertenece a E se escribe de forma única. ¿Sí? Entonces, alfa sub i es igual a 0 para todo i que vale una n. Por lo tanto, ¿a qué llego? A que la única combinación lineal de elementos de B que me ordena el 1 es aquella a la cual todos los coeficientes son 0. Por lo tanto, B es el I. ¿Sí? Entonces, esto le llamo 1, esto le llamo 2. ¿Qué decimos? De 1 y 2. ¿Qué decimos? Que B es base del primer error. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Esto siempre se cumple, no importa que el conjunto sea de IVLD, pero como todo esto se escribe de forma única, acá está la forma única, no puedo otro. Entonces, esto es alfa sub i, necesariamente vale todo 0, por lo tanto, el conjunto es el de i. ¿Está? Y ahí queda mostrar la composición. Bien, vamos a ver otra expresión. Lo que es lo que se llama base canónica en el paso. Fíjense lo que pongo ahora. Me voy a restringir al espacio de Kn, ¿está? Voy a decir igual a Kn, no cualquier cosa. Obviamente, si Kn, yo ya sé implícitamente que el cuerpo es K. Ahora no voy a ponerse en el cuerpo K, porque se sabe. Dado B igual a Kn, y B, B sub 1, B sub 2, B sub n, está incluido en Kn, tal que B es base de Kn, ¿sí? Decimos que esta base B es base canónica, voy a decir acá, de Kn o de Kn, sí, solo sí. Para todo vector B del espacio Kn se cumple lo siguiente. Acá está la clave. Fíjense que yo dije hace un rato que había infinitas bases, ¿no? Dado un espacio al lado, por ejemplo Kn, R2 si quiero. Hay infinitas bases en el espacio, no hay una sola, ni dos, ni tres, ni cuatro, son infinitas. Pero a una sola de ellas le llamo base canónica. Cada espacio tiene una sola base canónica. ¿Qué cuál es? Aquella que cumple que para todos los vectores, las coordenadas del vector en esa base son iguales al vector.
¿Entienden? Ustedes tienen el vector cualquiera, x y, le calculan las coordenadas y nos da x y. Esa es una base canónica. ¿Sí? En este caso para el reloj. Y la base canónica es interesante, ya se conoce, digo. Vamos a ver en el práctico, vamos a ver si las vamos a deducir, cómo llegar a la base canónica, por ejemplo, en el espacio KN. Yo les voy a dar ahora, al no perder tiempo en eso, les voy a dar algunas bases canónicas de espacios en KN básico, ¿está? R2, R3, y vamos a generalizarlo para RL. Fíjense. Ustedes les conviene tener la clara, ¿no? Para el sonido presente. ¿Qué pasa cuando B es igual a R2, el espacio R2? Y va a ser la base canónica, va a ser esto. Podemos anotarlo así, no es la única anotación que hay. ¿Sí? Esto quiere decir que es la base canónica. Si a veces se le llama la base canónica, se escribe con la letra E, muchas veces la letra E mayúscula. Vamos a escribir con B sucesiva. Entonces, la base canónica de R2, fíjense cuál es. Es la base que es 1, 0, 0, 1. Ojo que no se puede dar vuelta, ¿eh? Acuérdense que el orden de asentamiento de una base es importante porque otra cosa cambia la coordenada. Entonces, esta es la base canónica de R2. Fíjense, vamos a considerar un vector B de R2 que sea H y C. 3, 2. Si esto es real, lo que yo digo es la base canónica, me tiene que dar la coordenada 3, 2. Porque no lo estoy probando, pero si no me da 3, 2, esto es un vector mal, la base canónica. ¿Cómo hacemos para hacer las coordenadas del vector 3, 2 en esta base? Como cualquier base, plantea la combinación lineal de elementos de la base. ¿Sí? 3, 2. Y ahora, de nuevo, lo que es el sistemita y tengo que ver cuánto vale la alfa beta. Fíjense, alfa por 1 más beta por 0, que vale alfa igual a 3. Alfa por 0 más beta por 1, beta igual a 2. Y aquí llegué a que las coordenadas en la base PZ del vector 3, 2, ¿cuánto vale? 3, 2. Porque esto es alfa y beta. ¿Sí? Así que llegué a esto. Bueno, eso se va a cumplir para cualquier vector X, sí. Después en el plástico vamos a hacer para el vector genérico X, sí. Se dan cuenta que va a dar lo mismo, alfa igual a X y beta igual a Y. ¿Qué pasa en R3? Bajamos por acá. Si no iba en R3, fíjense cuál es la base canónica de R3. Es un poco ir extendiendo esta modalidad, ¿no? Esta forma de los vectores. Fíjense que acá lo que hice fue cambiar el número de lugar y los ceros, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en R3? Vamos a tener tres componentes, así que el primero va a ser 1, 0 y la velocidad 0. Es como este con la velocidad 0. El siguiente puede ser cambio 1 para acá. 0, 1, 0. Y el tercero puede ser 0, 0, 1. Y ahí cierro con este. Cierro llave. Esta es la base canónica de R3. Prueben si quieren, a ver si consiguen el vector 3, 2, 3 o 3, 2, lo que quieran. Calcula la coordenada y le va a dar lo mismo que vector. Y en el caso general, ¿qué pasa si ustedes tienen el espacio RN, si quieren? O KN, ¿no? Vamos a poner RN porque estamos con R, pero para C se va a cumplir, van a ser las mismas bases. No vamos a ver después la clase que viene, pero vamos a seguir con R, para dar RN para no meterlos como complejos, pero van a ser las mismas bases con R. Entonces fíjense, B es igual a RN. La base canónica, fíjense cómo la van a escribir. 1, 0. Fíjense, como punto de suspensión, pues yo no sé cuánto vale n, no sé cuántas componentes escribir, pero es así, la forma va a ser así. Primera posición 1, 1 y después todo el resto 0. O sea, acá que voy a hacer, con el 1 en la segunda posición, y el resto sigue siendo 0. Hasta el final, donde tengo 0, 0, todo y el último es el 1. Y ahí obviamente acabo de tener n, ¿no? N vectores. ¿Sí? Y dice que en esta base tengo 2 vectores, acá tengo 3 y aquí ya van a ser n. ¿Cómo calcula la coordenada? Bueno, lo mismo, ¿no? Si se pone, por ejemplo, un vector B, que es igual a, yo qué sé, 1, 3, 4, 1, yo qué sé. O mira, menos 1, no sé. ¿Qué tiene que hacer? Plantear la combinación lineal, alfa 1 por 1. Primer vector, más beta o más alfa 2, vamos a poner. Por 0, 1, 2, 0, hasta alfa sub n por el último vector, de la base esa. Esto es igual a este, a 1, 3, 4, menos 1.
mostraba. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense, si tengo, ¿qué va a pasar? Acá cuando se haga la cuenta solo va a sobrevivir un escalar. En la primera componente sobrevive alfa 1, aquí igual. Es la generalización de los casos anteriores, ¿no? 1. ¿Cuánto vale alfa 1 2? 3, porque va a quedar alfa 1 por 0 más alfa 2 por 1 y todo lo demás 0. Va a quedar solamente segundo. Y así sucesivamente hasta el final, alfa 1 y vale menos 1. Se va a contar que las coordenadas son iguales al vector. ¿Sí? Las coordenadas en la base BC del vector este, 1, 3, 4, no sé qué, menos 1, vamos a sacar el 4, valen esto mismo, 1, 3, coma, coma, menos 1. ¿Está? Entonces ya saben cómo construir la base cadénica del paso cadénico cadena, por ejemplo. Bien, ¿qué pasa si no tenemos el espacio este, la familia espacio KN? Por ejemplo, tenemos matrices. Ustedes dirán, bueno, esta definición se puede cumplir. ¿Por qué? Porque la definición de base cadénica que decía que las coordenadas de un vector son iguales al mismo vector. Entonces, si yo tengo matrices, es imposible que las coordenadas sean iguales a las matrices, porque las coordenadas son vectores, ya habíamos dicho, de donde pueden ser. Se cae N, ¿no? Me toma cualquier espacio. Cualquier espacio B. Y me devuelve el espacio KN. Entonces, en el caso del espacio, si yo voy a dejar la N, ¿qué quedaría de esta función? ¿Sí? Tomo un vector de KN y me vuelvo otro vector de KN. Si la base canónica es el mismo vector, entonces se da cuenta que en ese caso, ¿esta transformación cuál es? En el caso particular que tomo un vector y me vuelve el mismo vector. ¿Esto qué es? Cuando la base canónica, ¿sí? Vamos a ponerlo así, fíjense. Si yo le digo así, quiere decir que esto es una coordenada en la base canónica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dicen que las coordenadas en la base canónica son iguales a qué. A la entidad. ¿Sí? O sea, toma un. Esto sería toma un. Y se lo aplican a un vector B y me vuelve B. La transformación de entidad, que después vamos a ver más adelante. ¿Está? Cuando la base es canónica, las coordenadas se pueden considerar como la transformación de identidad o la función de identidad. ¿Está bien? Pero bueno, lo que yo te decía, si este, el vector pertenece a un espacio B acá que no es KN, las matrices, es imposible que devuelva el mismo vector, ¿no? Porque las coordenadas son de KN, así que nunca va a pasar que las coordenadas de un vector en una base, en un espacio que son las n tuplas, sea igual al vector. ¿Está bien? Pero, si bien no sería base canónica, hay una manera de relajar un poquito esa definición, hacerlo un poco más flexible, igual encontrar bases que son, que se llaman pseudo canónicas o cuasi canónicas, porque si bien no cumple con la definición estricta, da un vector en esa base muy fácil sacar las coordenadas, son automáticos, se sacan automáticamente. ¿Ah? Vamos a ver un ejemplito en matrices. Que vamos a ver en los polinomios, aunque vamos a ver en práctico, ¿no? Mostrarles una base en el conjunto de las matrices que le llamamos base pseudocanónica. Fíjense, B, voy a escribir así la base. Que esto sea base, por ahora no nos vamos a preocupar, ¿verdad? Créanme que esto es una base. ¿Sí? Esto es base de las matrices de 2x2, ¿está bien? Fíjense que son matrices de 2x2, eso no es un invento, ¿no? Estas matrices son todas de 2x2. Y yo les considero si era el vector B igual a esta matriz. Entonces me piden hallar las coordenadas en la base de esta B y el vector B. ¿Cómo hago? Planteo la combinación de esos cuatro matrices y vuelvo a esta, ¿no? Como siempre, como cualquier cálculo de coordenadas. Entonces va a quedar alfa por la primera matriz, que es 1, 0, 0, 0, más beta por la segunda, que es 0, 1, 0, 0. No tengo como ver cómo es corriente el 1, ¿no? ¿Lo ven eso? Digamos que es una, digamos que es la misma estrategia que
tú la base canónica, esta. La casualidad, ¿esto es igual a quién? A 1, 3, menos 1, 2. ¿Está? Entonces, ¿qué nos queda el sistemita? Porque igualamos componente a componente, la no. Los primeros componentes de esta matriz, multiplicado por los coeficientes, me dan este 1. Entonces, ¿qué va a quedar? Alfa por 1, beta por 0, gamma por 0, beta por 0, ¿sí? Alfa. Alfa vale 1. ¿Qué pasa en la segunda entrada? Alfa por 0 no juega, beta por 1 sí. Y esta 2 gamma por 0, así que tampoco, beta igual 3. ¿Qué pasa con la tercera entrada de la matriz? Alfa por 0, beta por 0, me sigue acá gamma sí. Y delta tampoco está. Vale menos 1. Y la última, fíjense, alfa por 0, beta por 0, gamma por 0 y delta por 1. Así que esto es delta igual a 2. ¿A qué llegué entonces? ¿Cuáles son las coordenadas? Coordenadas del vector B en la base B. ¿Cuáles van a ser? ¿No van a ser una matriz? Pues las coordenadas son, ya sabemos, ¿no? Son vectores del espacio de la B. En este caso, ¿cuál es el espacio? R4. Porque son 4 coordenadas. Entonces, ¿qué va a ser? 1, 3, menos 1, 2. No es lo mismo que la matriz, pero si ustedes comparan la matriz con la coordenada, ¿cómo llegan de la matriz a la coordenada? Sin hacer nada de esto. Escriben las entradas de la matriz en orden. Entonces ustedes miran la matriz y saben cuáles son automáticamente las coordenadas de esa matriz en esta base particular. Esta, con esa característica, ustedes miran el vector y sacan las coordenadas sin hacer cuentas, es lo que se llamaría base canónica. O cuasi-canónica, que es como quería llamarle, o pseudo-canónica, en las matrices, en este caso de por 2. Para las matrices de N por N, lo mismo es el que van a tener que arrancar las matrices, nada más. Pero siempre con la estrategia, igual que una N, y el 1 lo va cambiando de lugar. ¿Eh? Con los polinomios es algo parecido. No sé si me da tiempo a pasar el estudio de los polinomios. Genérico y calculo las coordenadas. ¿Sí?
De nuevo, no se va a cumplir que las coordenadas son iguales al polinomio. ¿Por qué? Porque las coordenadas son vectores de caída, no son vectores del espacio del polinomio. Pero vamos a ver qué pasa, fíjense. Sea. Vamos a poner ejemplo, ¿verdad? Sea p de x igual 3x2 más 4x menos 1, ¿está bien? Entonces yo voy a calcular esas coordenadas, ¿está? Esto sería, ciertamente sería peta y p de x, ¿sí? Vamos a ponerlo bien. La función es p, sea p, aquí p de x, si quieren podemos poner sea p pertenece a p2, trabajarlo bien, perfecto. P minúscula pertenece al espacio de P2, tal que P de X dijimos, ya no me acuerdo, era 3X2, no sé, más 2X, menos 1, vamos a sumar. Entonces yo me voy a calcular la coordenada de este vector en esta base. ¿Cómo hago? Como siempre, combinación de estos tres vectores, que son tres polinomios, quedaría alfa por X2 más beta por X más gamma por 1. ¿A qué es igual? ¿A qué? 3X2 más 2X menos 1, ¿sí? Y ahora que me quedo, fíjense que este polinomio es igual a este. Teorema de este polinomio, ustedes vieron en liberación, ¿qué tiene que ocurrir para que todos los polinomios sean iguales? Ser iguales en los coeficientes de los grados respectivos. Entonces, ¿qué queda? Fíjense, en x2 tengo alfa igual a 3. Alfa igual a 3. En x que tengo beta igual a 2. Y en el término 0 que tengo gamma igual a menos 1. Y ahí está la coordenada. ¿Cuáles son entonces las coordenadas de la base P del vector S que llamé P? 3, 2, menos 1. Y comparan ustedes estas coordenadas con este polinomio. No son iguales, ¿no? Porque es un polinomio, esto es un vector de 3. Pero se dan cuenta que ¿cómo los obtuve? Extrayendo los coeficientes del polinomio, los colocó en orden. Muy parecido a lo que hacíamos con la matriz. Sacábamos los elementos de la matriz en orden y los queríamos como en el tuple. Fue cada uno. Entonces esta es la base canónica o pseudo-canónica en P2. Ah, pues en el plato que lo vamos a ver más. Vamos a trabajar más con polinomios, ¿está bien? Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora un par de proposiciones. Yo no sé por cuál iba, vamos a ponerle uno. Ya habíamos visto, sí, vimos una, ¿no? La de las coordenadas en un libro. Empezamos a poner dos. Dos. Vamos a poner las dos juntas, ¿está? En el teorema están separadas, pero para lograr un lugar, para ahorrar espacio, vamos a poner la dos y la tres, vamos a poner juntas, como dos partes ahí. Entonces, fíjense, sea B espacio vectorial sobre K. B, B sub 1, B sub 2, B sub n, esto es base del espacio V, y un conjunto A que tiene vectores elementos distintos, ¿no? Lo voy a llamar U sub 1, U sub 2 y U sub n, la cantidad tiene que ser igual a este. Esto está incluido en B. Entonces, ¿qué se cumple? Primera cosa que se cumple es esta proposición. Si A es n, entonces m menor o igual a n. Y la segunda cosa que se cumple, si A genera el espacio, no tengo acá, genera la licencia base, genera, entonces m es mayor o igual a n. Vamos a ver qué significa eso. Siempre ustedes demuestran que entienden un teorema si lo pueden decir en idioma español, ¿sí? Pueden en palabras decir qué significa esto, si no son logran hacer eso, pues no lo entienden. Vamos a ver si lo entendemos. Tenemos un espacio cualquiera, una base de n elementos, que significa cardinalmente es n, y un conjunto del espacio que tiene m elementos. Cardinalmente. Entonces la parte A que me dice que si este conjunto es el I, la cantidad de elementos de ese conjunto no puede ser mayor a la cantidad de elementos de la base. Y la parte de que dice, si el conjunto ese A no dice nada de I, es generador, no importa que dice ese I, si es generador, el borde de I, la cantidad de sus elementos no puede ser menor que las de la base. ¿Sí?
el cardinal de un conjunto LI, ¿sí? Si un conjunto es LI, su cardinal tiene que ser menor o igual al cardinal de una base en espacio. Y si un conjunto es generador, el cardinal tiene que ser mayor o igual al cardinal de una base en espacio. ¿Sí? Entonces, para ser LI, no podemos tener más elementos que los elementos de una base. Para ser generador, no se pueden tener menos elementos que los elementos de una base. Pero noten una cosa, lean bien esto. Acá parte que se leí y como consecuencia tiene esto. Acá parte que es generador y como consecuencia tiene esto. No es un sí solo sí. ¿Qué quiere decir? Que son condiciones necesarias, pero no suficientes. Para que sea leí, necesariamente tiene que ocurrir esto. Y para que sea menor, tiene que ocurrir esto necesariamente. Pero si ocurre esto, ocurre esto, no quiere decir que sea leí generador. ¿Se entiende? Si yo tengo un conjunto con menos elementos que una base, no sé si es el LI. Puede ser el LI. Lo que sé seguro es que no es generador. Y si yo tengo un conjunto con más elementos que una base, no sé si es generador. Lo que es seguro es que no es el LI. ¿Se entiende cómo funciona? Podemos negar las cosas, las dos condiciones. No podemos asegurar. Va a haber que probarlo de otra manera, ¿sí? Fíjense por qué no es cierto eso. Que los recíprocos no sean ciertos. Por ejemplo, no sé, hoy vimos que una base de R3 tenía tres elementos, ¿no? Vamos a poner la base canónica 1, 0, 0. El R3 lo conocemos por ahora en R3, ¿está? Esa es la base canónica de R3. ¿Qué pasa con este conjunto A? ¿Es LI? Noten, ¿cuántos elementos tenemos en A? 2. El cardinal más chico de la base. Si ustedes leen mal esto, dicen, ah, es LI. Si lo leen para este lado, ¿es LI? No. ¿Qué dijimos? Un conjunto con 2 elementos es fácil para ese sentido de LI. Este es múltiplo de este. Así que este conjunto no es LI. Pero tiene menos elementos que la base de R3. Igual. ¿Está? Pero la condición no está diciendo que es LI. Ustedes podrían malinterpretarlo si van para este lado. ¿Tá? Lo mismo se puede considerar con un generador. Un conjunto que tenga más elementos que una base no tiene por qué ser generador. ¿Sí? Me queda medio largo, pero vamos a suponer ahora que viene esta prima. Es así, vamos a seguir con el ejemplo comparado con esta base. Voy a empezar bien tonto. Ese conjunto, el R3 tiene 4 elementos, ¿no? Es el cardinal mayor que el de esta base. ¿Qué es generador esto? Bueno, si ustedes lo plantean, la denominación lineal es que van a llegar. Aquí no, porque fíjense que cada vector es múltiplo del otro. Esto no va a generar todos los tres. Imposible. Va a generar vectores de una forma, fíjense. Las dos últimas componentes 0 y la primera componente cualquier número. ¿Sí? Porque este es 7x2, este es 7x3 y así sucesivamente. Esto no va a ser generado, prueben ustedes, a la definición de su espacio generado, pero no lo mismo. ¿Ah? De nuevo, para acá más. Sí, eso es importante que tengan claro. Esta es una cosa muy importante, pero la tienen que leer bien. ¿Ah? Vamos a ver una definición. Definición de un límite impar de limitada. Lo que tan directo en lo que dice.
Simplemente el cardinal de cualquier base es un espacio de dado de ese mismo. Toda la base tiene el mismo cardinal, pero si tienen, si cumple para dos, se cumple para N. Yo elijo otra, le llamo acá al lugar, N le llamo Q, P igual a Q. ¿Sí? Si se cumple para dos, se cumple para todas las infinitas bases. Toda la base de un espacio, de un mismo espacio vectorial, tiene el mismo cantidad de elementos. No puedo pasar que la base de un espacio tenga 3 y otra base de un espacio tenga 5. O 2 o 1, ¿está? ¿Cómo lo encuentran eso? Es bastante simple. Fíjense, en base a esta condición. Demostración. Decimos A. Dos cosas más. B es base del espacio B. Y B' es el de I. ¿Está bien decir eso? Sí, porque B' es base, acá no importa la gente base, pero es el de I, si es base es el de I. Entonces, por la proposición 2, parte A si quieren, ¿qué dice? El conjunto de I tiene un cardinal menor igual que la base, ¿no? Entonces el cardinal de este es menor igual. Por proposición 2A, ¿qué se cumple? Que el cardinal de B' es menor o igual al cardinal de B, ¿no? O sea, para ponerlo en letras, N menor o igual a P. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Por esto. Este es el de I, que es base, así que este tiene menos elementos o a lo sumo lo mismo que este. Y fíjense ahora cómo B, ¿qué digo? Que B' es base de B. Y B es el de I. ¿Te das cuenta? Ahora intercambio los roles. Entonces, ¿qué voy a decir de nuevo? Por la proposición 2A, ¿qué ocurre? Que el cardinal de B es menor o igual al cardinal de B'. O lo que es lo mismo, P es menor o igual a L. Y se tienen que cumplir las dos cosas, ¿no? Esto ya, situación 1 y situación 2 se tienen que cumplir a la vez. Porque las dos cosas son ciertas. Esto es cierto. Y esto es cierto. ¿Qué puedo deducir de 1 y 2? Que son iguales, ¿no? ¿No? Si n es menor o igual a p y p es menor o igual a n, la única, ¿cuál es el único caso que me contemplamos de la intención? Que son iguales. ¿Se dan cuenta que eso mismo se podría haber hecho? Esta misma demostración se podría haber hecho, pero no la puedo leer. A que uno va a ser un generador y dando vuelta lo mismo. Yo elegí base de I, pero da igual, hacerlo por acá. Pueden hacer ustedes también. ¿No? Ahí tienen bien probado, bien facilito, que el cardinal de cualquiera de las bases de un espacio de la otra tiene que ser igual, por la proposición anterior. Vamos a hacer ahora una definición, también fundamental. Todo lo que vemos en estas clases es fundamental, son las cosas básicas de las cosas vectoriales. Esto es lo mínimo que tienen que saber. Dado B, espacio vectorial sobre K y B, una base del espacio B. Entonces, decimos que si el cardinal de la base B es N, entonces la dimensión de B es N. Miren qué interesante esto. ¿Qué dice esa definición? Que la dimensión del espacio es igual al cardinal de cualquiera de sus bases. ¿Por qué cualquiera de sus bases? Pues ya probamos que todas las bases de un espacio tienen el mismo cardinal. Si no, la dimensión del espacio estaría mal definida. Según la base, la dimensión del nombre, el espacio es único, tiene que tener una sola dimensión. Bueno, la dimensión del espacio vectorial N es igual al cardinal de cualquiera de sus bases. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto está interesante porque supongo que ustedes no saben la dimensión del espacio en el cual están trabajando, pero le dan una base, automáticamente saben la dimensión. O al revés, si ustedes saben la dimensión del espacio en el cual están y no saben ninguna base, no tienen ni siquiera ninguna base porque no saben qué en el evento. Fíjense, ejemplo bien simple: B igual a R2. ¿Qué dimensión tiene R2? Ya sabemos que tiene dimensión 2. ¿Y la base que vimos cuál era? La única. ¿Ah?
La base canónica tenía cuántos elementos, dos. Lo bueno que ahora ya saben que todas las bases de R2 tienen dos elementos, no solo la canónica. ¿Sí? Dos, cadena 2, dimensión 2. Para la R3, dimensión 3, la canónica tiene tres elementos, pero toda la base de R3 tiene tres elementos, no solo la canónica. ¿Está? Para el RN lo mismo, ¿sí? Así con cualquier espacio vectorial. Esta definición también se cumple para los subespacios. ¿Ah? Podemos ponerlo ahí como una observación. Un subespacio vectorial también va a tener dimensión. ¿Y a qué va a ser igual su dimensión? A la cantidad de elementos de la base de su subespacio. ¿Sí? Podemos por acá. Idem para subespacio vectorial. ¿Sí? O sea, si yo tengo una base en su espacio vectorial, la cantidad de elementos de la base es igual a la dimensión de su espacio. ¿Está bien? ¿Cómo tienen así una pregunta? Ya que estamos. ¿Cómo determinan ustedes la base de su espacio vectorial? Bueno, ustedes dirán, para un espacio habría que ver si hay conjunto de LI y generador. Acá lo mismo, para la base de su espacio hay que saber si el conjunto generador es su espacio y si es LI. Ahora, yo les digo que en realidad hay una subbase que no es necesario, ya se sabe, es bien. Un conjunto genera siempre su subespacio, entonces no tiene que probar que es generador. El generador es lo que genere. Pero para saber si es base de lo que genera, que tiene que probar que es LI. Eso sí hay que probarlo para un subespacio vectorial. Para un espacio siempre hay que probar que es LI y generador. ¿Ah? Porque un conjunto yo no sé si voy a generar todo el espacio o algo más chico. ¿Ah? En cambio, un subespacio, yo sé que el conjunto genera ese subespacio. Genera todos esos espacios. Entonces, no hay que probar que genera la definición ya. Pero sí que se le dice. Entonces, ahí se anuncia más. ¿Vale? Bueno, nos queda una cosita. Justamente yo le dije recién. Para probar que un conjunto es base, hay que probar que se le dice y que es generador. Esa es la definición. Bueno, ahora les voy a decir que en realidad, si ustedes son inteligentes y tienen en cuenta la proposición que vamos a ver ahora, solamente van a tener que probar una de esas dos condiciones y la otra queda probada. Raro, ¿no? Porque si no, va a estar la definición de base. Bueno. No se quejen porque es para beneficio, ¿no? Para simplificar la vida. Vamos a ver si ya terminamos, ¿está? Porque no. Por eso que ya hablamos cosas. Es la proyección que está como la 4, la 5. Nos saltamos un par de páginas en el teórico, y que yo lo sigo bastante a la tabla, pero lo vamos a ver en ese paréntesis que hay, lo vamos a ver en la siguiente. ¿Ah? Ahí está mirando en la hoja 22. Fíjense en esta proyección, yo creo que el teórico es la 4, pero acá es la 3 porque yo uní, ¿no? La 2 y la 3. Esta profesión es muy importante a nivel operativo. Sea un espacio vectorial sobre K, tal que la dimensión de ese espacio es N. ¿Ca? Yo sé de alguna forma que es N. Y sea, vamos para acá, un conjunto A incluido en B, tal que el cardinal de A también es N. Ojo que ahí dijimos que el cardinal de la base es igual a la dimensión del espacio. No todo conjunto cuyo cardinal no sea la dimensión del espacio es base, estamos de acuerdo, ¿no? Tiene que ser el generador. Eso tiene que cuenta, ¿no? En R3 a un conjunto de ese elemento hacía con ello, esto es base. No, no es base, no sé si es base. Hay que probarlo. Pero bueno, fíjense en esta proporción que le va a simplificar la vida. ¿Está? Esa es la hipótesis. Entonces, ¿qué se cumple? Voy a venir allá arriba. Si quieren, lo. Bueno, para no entregarlo, lo dejo ir acá, pero. Para que no quede tan entregado, ¿qué voy a venir acá? Dos cosas. Una, si A es LI, entonces A es base de B. Dos, si
si A es generador, genera B, entonces A también es base de B. A ver qué nos está diciendo esa proposición también fundamental. Todo lo que vemos hoy es fundamental. Yo vi la gente, le dado un minutito para que piensen y me digan qué significa eso. Pero no voy a tener respuesta a mi tema, así que vamos a decir no. Suponiendo que ustedes en su casa que están ya se dieron cuenta de qué significa, bueno, vamos a adelantar acá esto y si no, después lo piensan. Fíjense, lo que me dicen estas dos condiciones, lo vamos a dejar de la siguiente, ¿sí? Las dos partes del teorema es que si un conjunto es L y tiene la misma cantidad de elementos que la dimensión del espacio, es base. Alternativamente, si un conjunto con la misma cantidad de elementos que la dimensión del espacio genera el espacio como generador, es base. Vale decir que ustedes en esa situación prueban una de las propiedades de base y la otra automáticamente se cumple. ¿Sí? Solo se está considerando un conjunto con el mismo cardinal que la dimensión del espacio. O sea, cuenta, no tiene que probar que es el generador. Prueban uno, es que les guste más. En general a ustedes les gusta más el I, ¿no? Es más fácil probar que no piensa lineal que la generación. Bueno, prueba que es el I, saben qué pasa. ¿Se entiende? Por acá, o por acá, cualquiera de los. Entonces esa es la buena novedad. Ustedes, si saben que una base tiene la misma cantidad de elementos que la dimensión del espacio y conocen la dimensión del espacio, ¿qué hacen? Se plantean un conjunto con ese cardinal, igual a la dimensión del espacio. Y se fijan si es el I, por ejemplo. Si le da que es el I, perfecto, base. O se fija que es generador. Si le da que es generador, perfecto, es base. ¿Qué pasa si no le da? Puede pasar que ustedes agarren ese conjunto y no le, y le da que no es el I, no es el I, que verdad, qué lástima. ¿Y les puede dar que sea generador? No. Eso quiere decir, significa que las dos condiciones se dan a la vez. Porque si es el I, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es generador? Acá se da cuenta de si yo sigo así esto, es lo mismo, ¿no? Es la misma conclusión. Porque si es el eje generador, es el que pasa. Tal vez no lo voy a cambiar para que no genere confusión y luego fui abajo. La 1 la podría haber escrito así, ustedes se tendrían que haber dado cuenta, ¿no? Si es el I, entonces la es generador. Se da cuenta que si esto es lo mismo que decir esto, porque si es el I, además el generador, pasa. ¿Y la O cómo se puede haber escrito? Si A genera B, entonces A es el I. ¿Sí? Porque si genera y es el I, también pasa. Así que podría haber sido más cruel y podría haber escrito la propiedad, la función así, en lugar de así. Pero eso es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces se cumple una, automáticamente se cumple la otra. No puede ser que si ustedes no es el I, después sea generador o viceversa. ¿Sí? Si no es LI, no es generador, no es generador, y si no es generador, no es LI. Y si es LI, es generador y viceversa. ¿Sí? Se cumplen las dos o ninguna. A veces quizá la ventaja a nivel operativo, que ustedes se enfrentan a un ejercicio y les preguntan: ¿esto será base del espacio dado? Si ustedes saben la dimensión del espacio, cuentan los elementos del conjunto. Si no, da igual que la dimensión, ya saben que no es base. Si da igual, ¿qué tienen que hacer? Probar si es LI o generador, nada más. Y peor, si ustedes le dan un conjunto de un espacio y le dicen, ah, ya hay una base, ¿qué tienen que hacer? Bueno, si tienen la dimensión del espacio, se generan un conjunto con el elemento donde tiene la dimensión. Y después prueban que es el I o generador. Y ahí, si se cumple una, se cumple la otra. ¿Tá? Entonces, otra deducción de acá que sale que es que un conjunto con n elementos donde n es la dimensión del espacio es base o no es nada. Por ejemplo, tienen un conjunto de 3 con 3 elementos. Yo les pregunto, ¿puede ser base? ¿Puede ser LI? ¿Puede ser generador? No, si tengo A es igual a 101, 201, no importa lo de los elementos, ¿está? No se puede ser un conjunto. Hay que ver los 3. Yo les pregunto, diga si es LI, generador, base o nada. ¿Cuáles son las probables
Perdón, las posibles respuestas. ¿Las cuatro pueden ser? No. Si el conjunto tiene la misma cantidad de elementos, la misma cantidad de elementos, el espacio va a ser base, no va a ser nada. Por esto. Entonces ustedes en la prueba no pueden, en un caso así, poner S de I solo. Es generador solo, no. O es base, no es nada. Pues están diciendo eso porque no tienen que quedar ni siquiera el teorema, ¿no? Bien, entonces con esto llegamos a lo que quería contar la clase de hoy. La siguiente clase va a ser el práctico, que vamos a ir avanzando en el tema. En el repartido 2 vamos a hacer todo casi terminar el repartido 2, para después nos quedan todavía dos clases más hasta el final de mi semestre. La idea es poder terminar por lo menos el primer repartido, ¿está? Cuídense y hasta la próxima.